Hello hello welcome How are you Hello today? teacher How are you hello. hello Hello Fatima can you hear me Yes oh, hello 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 Yes Hello teacher Can you hear me <laughs> Yes Yes okay Thank you. <laughs> Hello, Carla. <laughs> Hello? Hello, good evening. How good evening. are you? I'm fine, thank you. Very good. And you, Carla? All good. Oh, okay. I, I, I see that very good. Like, uh, <laughs> oh, you have to say very good. <laughs> okay? Very good. Okay, excellent. Thank hey, you. Noé, how are you? Noé? Hi, good evening. Good evening. I'm fine, and you? I'm very good, Mr. Gomez. <laughs> nice. Okay. Tatiana. Hello, Tatiana. Welcome. The camera over there, Tatiana. Uh -huh. She left, right? Se salió un ratito, Tatiana. Quizás el internet. Okay. Yes, Raquel, how are you? How are you, Raquel? Hi, teacher. Fine. Fine. Okay, good. i fine. How are you? I'm fine. Good. Very good. I am happy. Good evening, teacher. Hey, Mr. Campos, how are you? Lo siento, ayer que ya no me pude conectar, pero ah. tuve una emergencia. I understand. Don't worry. Don't worry. I understand. But you are here again. Congratulations. That's good, right? And, Berali. how are you, Berali? Hello, hello. Hi teacher. Hi. Hi. How are you today? Good evening. Good evening. Turn on the camera. Very good. You're very good. Okay, very good. I nice, um, nice. Nice to see you again, right? Nice to see you, right? <laughs> okay, turn Jessica. on the camera. Turn on the camera, please turn on the camera. Encendamos la cámara ahí, please, thank you, Verali. Okay, thank you, thank you, very good, very happy, <laughs> nice. Okay, uh, sorry, we're watching the, the Snoopy, right? estamos viendo los Snoopy de Raquel ahí. <laughs> very good, is my favorite character, Snoopy, I like it, I like Snoopy. Okay, class. Let's start, right? Uh, we're going to start with the with the attendance. Ah, <laughs> oh, Snoopy, yeah. <laughs> okay, you're a fan of Snoopy. Okay, very good. Now, let's start with the attendance. Yes. Uh, yes. Okay, Raquel, presence. present Irving no ok Tatiana Carla Verónica Carla Verónica present María Guadalupe present ah present María where are you ah no 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 contesta María verdad que okay, Tatiana Tatiana, present eh, Josué, no oh, yeah, right, Jesús Ariel, Present... Estela Veralí, Estela Veralí, present Noé, no es, no problema no es. Present. Raúl Ernesto. Present. Doing. Present. Walter. Alejandro Rodolfo. Alejandro, Rodolfo, Torres Salazar, present. Okay, good. Fátima Rosario, Fátima Rosario Cibrian, present. present. Okay, very good. Okay, good. Let's present, see. teacher. Yes, I hear. Thank you. Okay, now let's start today. We're going to start with a PowerPoint presentation, mm -hmm. right? With a PowerPoint presentation. So I will share with you. Okay, there we have. daily routines practice right today we are going to practice only with daily routines right what do you do every day what things do you do in your house in your work etc cetera, etc cetera, right this is the activity for today so let's start with this repeat after me please repeat after me get up get dressed Brush my teeth. Comb my hair. Brush my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Get undressed. Take a shower. Take a bath. Go to bed. Good. Now let's go one by one. Number one, please. Only, only Noé, please repeat Noé. Number one. Get up. Number two, Raúl. Get, get dressed. Get dressed. Uh -huh. get, get dressed. Get like, dressed. Get dressed. Say, say please. Repeat. Get dressed. No, 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 no. Get dressed. Get dressed. Okay, very get good. Dressed. Excellent. Now, uh, Fatima, number three. Me brush my, my teeth. Brush my teeth. Very good. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Brush my teeth. Excellent. Very good. And let me see. Doing. Brush my hair. Brush my comb. No, no, no. Wait, 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 wait. Comb <laughs> my hair. <laughs> comb my hair. <laughs> Brush my hair. <laughs> I'm sorry. Yeah. sorry. Excuse me, wey. Perdón que no no de nada, pero es que me parece gracioso. Es eh, cepillo mi peine. <laughs> I'm yeah. sorry, way, Excuse me. Is no, comb my hair or brush my hair? Me peino el pelo o me cepillo el oh, pelo, my right? Hair. Uh -huh. oh, brush my hair. Very good. Very good. Now eh, number five. Eh, Alejandro va manejando, me parece. Sí. Por eso es que está desconectada la cámara, ¿verdad? No hay problema, Alejandro. Ahí lo comprendemos. No. Carla, please, number five. Shame. Ok. And Raquel, número 6 Put on makeup. Good. Seven, Tatiana. Eat my, my, no, eat, break, break, fast. Break. Fast. Break. Break. Fast. Fast. Eat, break, fast. Ok, break, fast. Fast is ayuno, right? Like in Spanish we say desayuno, right? ¿Qué significa desayuno? Desayuno significa ir en contra del ayuno, des, des, des es contra. Contra el ayuno. Usted toda la noche ayunó, no comió. Y en la mañana viene y come. Entonces rompe el ayuno, ¿verdad? Por eso se llama desayuno. Como cuando usted dice desarmar. ¿Ok? Contraarmar. Desarmar. ¿Ok? Good. Entonces, en inglés, break es quebrar. Break. Y fast quiere decir como nombre que significa ayuno. Quebrar el ayuno. Break fast. ¿Ok? Good now, number eight, please, Irving. Come home. Good, Walter. Number nine, make dinner. Number ten, Estela. Watch TV. Okay, number eleven, right? Good. Ajá, está, Ajá, okay TV is 11. ok. María, por favor, nos enciende la cámara, María. Hola. Ok, hello, hello. <laughs> hello. Hello. Uh, ok, número 12. La número 12, María. Get undressed. Get undressed, very good. Number 13. Eh, no le preguntamos a Ariel y a Alejandro Rodolfo porque está manejando, ¿verdad? Hay que escuchar en la clase, nada más porque no queremos un accidente. <laughs> ok, now eh, again, Tatiana, please, number 13. Take a shower, take a bath, a bath. Oh, a bath, very good. And to finish, Irving, again, 14. Ok. Go to the bed. Go to bed. Go to bed. Excellent. Very good. So listen, these Go are da daily activities that you do every day. Sometimes you say, I get up at seven o'clock. Or I get up at six o'clock. Sometimes, right? I get dressed at eight o'clock. I brush my teeth at eight thirty, for example, right? Okay. Okay, good. Now, uh, so you have time. For example, look at this example, right? Eat breakfast, seven thirty. Make dinner, seven thirty. I'm sorry, a.m. Right, seven thirty p.m. Make, make dinner. You know, it's di different, right? Okay, now let's continue. Now, here we have some leisure activities. Leisure activities is when you are not working. When you are not studying, what do you do in your house? What do you do in your house? Listen. Repeat after me, please. Exercise. Take a nap. Listen to music. Read. Play football. Check email. Go to the movies. Go dancing. Visit friends. Go out for dinner. Okay, very good. Any question? Teacher, how do you say that in Spanish? Teacher, what is the meaning of. Okay, come on, questions, questions. Do you have questions? No. Uh, teacher, huh? go out for dinner. How Voy, dinner? voy How? a, a cenar. Ajá, uh -huh, yes. For dinner. Go out for dinner. Ir a cenar. For dinner. Mm -hmm. oh, cenar okay. A un restaurante ahí. a los asaditos de Don Raúl, etcétera, etcétera. <laughs> okay. Any question, teacher? Ajá. Uh -huh. Take a nap. How do you say take a nap in Spanish? Take a nap is a short sleep, es un sueño cortito, una siesta, right? Take okay. a nap, tomar una siesta, right? Okay, any other question? Today is check email or check the media, right? Hoy casi no revisamos los emails, más que todo es el Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, right? And go to the movies, go dancing, visit friends, and go out for dinner is limited, está limitado por el coronavirus. Pero sí son actividades que hacemos de cuando no estamos trabajando, ¿verdad? Especialmente go out for dinner, las carnitas, por ejemplo. Hay unas carnitas ahí que se llama Irving's Grill. Irving's Grill. <laughs> no, mentira. Son eh, los asaditos de Don Irving. <laughs> ok, good. Now let's continue with more activity, right? No more questions. No more questions? Ok. okay, okay. Let's continue, right? Household shore means quehaceres domésticos. Quehaceres de la casa, ¿verdad? Ok. Lo que hace Duwin todos los días, ¿verdad? Ah, no, Duwin. <laughs> ok, very good. Me too, right? A mí también yeah. me toca uno de estos. <laughs> si no, casero, lazo libre, iba. <laughs> Okay, let's start, right? Let's start. Number one, wash the dishes. Wash the dishes, right? Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Oops. Good. Now, please repeat after me. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Good. Any question? Any question? question? La cuatro, okay. teacher. Number four. La please. Cuatro, number, number four. Number four. Sorry. Uh -huh. how do you say repeat please how do you say how do you say number four take, okay yes take out take out the garbage the garbage in spanish in spanish okay good how do you say take out the garbage in spanish right Take out the garbage is sacar la basura. Take out the garbage, okay. right? Okay, good. Any other question? Otra preguntita por ahí. Yes, questions? Do the laundry means lavar la ropa, right? How do you say do the laundry in Spanish? Lavar la ropa, right? Do the laundry. Okay, very good. No more questions. Good. Now, the last one, right? Duties at work. Obligaciones o tareas que tenemos en el trabajo. There are tasks, hay right? un montón, pero aquí les he escogido algunas nada más. Make phone calls. When you call other companies, right? You make phone calls or you call the clients, right? Transport the product, right? You transport the product. Check the papers. ¿no? Revisar papeles, si son planillas, son eh, cheques o en general cualquier tipo de documento que hay en su oficina, right? Check the papers. Audit. Si son auditores, si son jefes, ustedes auditan, revisan la documentación de otras compañías o de sus empleados o de. O ya de por sí ese es su, su trabajo, auditar, ¿verdad? Ok, ask for assistance, right? Pedir ayuda. Ustedes son los encargados de solicitar la ayuda a otras compañías, right? And finally, drive the truck, drive the car o drive the motorcycle. Así como le tocaría, a Ariel, ¿verdad? El trabajo. Drive, right. Ok, good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Make phone calls. Transport the product. Check the paper. Audit. Ask for assistance. Drive the truck. drive the car drive the motorcycle any question any question no question okay i imagine that you you do other activities in your work right So we can make, uh, we can say in, in Spanish, right? For example, Raúl, what are your duties? ¿Cuáles son algunas de las obligaciones que hacen su trabajo, Raúl? Uh, drive in the car. Drive the car, okay, good. La toca manejar usted. Doing? Check the paper. Toca estar chequeando los papeles, ¿verdad? Ahí de la oficina. Ok, good. Irving. Puede ser de esta u otra que usted haga, Irving. Aunque okay, no. Um, más que todo revisiones. Revisar, uh, eh, De documentación o maquinaria. O, o computadoras. Um, Um, documentación de clientes. Ah, bueno, entonces check the papers. También le, le tiene que revisar el documento, ¿verdad? Okay, good. ¿En María, hello María. ¿Cuáles son sus Hi. Hi. Uh, what are your duties? At work? ok es uh -huh. okay. make phone call? Make phone call. Check oh, the okay. papers. En audit, Yo audit, todo eso May le toca. Yes. Ok, very good. Uh, check, check, the papers, En audit others. Others, otra más ahí, María, que no esté en listado para que, digamos, cómo decirlo en inglés, ¿verdad? ¿Qué otra obligación le toca en su trabajo? Um, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Cuentas so, por check. pagar. Eso se llama check. Check bills o accounting, accounting, porque es un trabajo de un contador, ¿verdad? Accounting, contaduría, accounting. Sí. Entonces uno de los trabajos ¿Qué? que hace, ¿verdad? Accounting en check bills, chequear los, los documentos de pago o de cobro, ¿verdad? Check bills, uh -huh. correcto. Check bills, chequearlos los ¿verdad? en accounting. Ok, Tatiana, please. Check. Accounting Accounting, yes okay. eh, Si uh, queremos, uh, permítame Tatiana. Perdón, discúlpeme Tatiana, solo quiero escribirle algo aquí a Antes de preguntarle a usted Vamos a escribirle algo aquí a, a María, ¿verdad? Ah, uh, ok Check the bills, right? Yes oh. Check the bills En okay. uh, Accounting Accounting. Esto sería, ¿verdad? No. Yes. Vamos a dejarlo ahí para para que después lo, lo sigamos viendo, right? Sí. Okay, good. Now, eh, Tatiana, ahora sí, Tatiana. Sorry, ¿Cuáles son sus obligaciones? Check paper. Check paper. ¿Qué otra cosa hace que no esté ahí, eh, Tatiana? Um, ¿Plan? ¿Hacer planes de trabajo? No, no, no. ¿Planías salariales? Sorry, se, se lo, perdón, Tatiana, se lo he un poquito cortado. Una vez más, discúlpeme. Lo siento. ¿Planías salariales? Ah, planilla eh, de payroll. Sí, es make the sí. payroll. Así está. Sí, Ahorita se sí, lo. Okay. Por ahí tenemos la tele encendida, ¿verdad? Me hacen el favor de apagar el micrófono, por favor. Ok. Eh, make the payroll hacer las planillas de payroll, ¿right? O sea, que usted es la, la que queda bien con todos los empleados, ¿verdad, Tatiana? De usted depende que les paguen temprano a todos, ¿verdad? Very good, es un trabajo delicado. Ok, good. Porque nunca se queda bien con todo el mundo, ¿verdad? Ok, good. Ahora, Carla, please. what do you do? Uh, make the purchase orders take customer invoice ok, give me a second give me a second uh, uh, give me a second again okay. vamos a compartirlo aquí con todos make the purchase orders. purchase orders order right. Ser las órdenes de compra mm -hmm. Mm -hmm. O sea que usted, sí. Ah, se sí, me dijo que trabajan recursos humanos, ¿verdad? Sí. Que generalmente en recursos no. humanos ¿o no? <laughs> La parte de... bueno. no. Bueno. No, no, yo soy administrativa. Ah, bueno, pero sí, a eh, usted le toca. Make, make the customer invoice. Customer's invoice. Customer's invoice. Las Check fac la factura, ¿verdad? La factura de los clientes, mm -hmm. ah, yes. Sí. Check the, the vendors invoice. Vendors invoice. La factura mm -hmm. de los vendedores, ajá, okay. Mm -hmm. um, what more Make phone calls. Make phone calls. Ah, bueno, ok, ya se lo tenemos allá. Make phone calls. Ok, very good, Carla. excellent. Ok, vamos a ver quién más me falta. Me da miedo preguntarle a Dubin porque a veces pienso que le pregunté. Dubin no nos ha dicho todavía, ¿verdad? Sí. Ok, ya nos dijo, ¿verdad, Dubin? Eh, sí, pero. No, 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 pues no. Pensé no. bueno. <laughs> que solo es que... era la que estaba en, en, en la que usted había puesto. Ah, no, no. Eh, si, si tiene más, pues dígame para que las pongamos aquí y aprendamos cómo se dice, ¿verdad? Ok. Um, analysis of the, of that, data, datos. Análisis of data. Eh, se llama. Ajá. Análisis of data. Análisis llama. The financial report. The finance, make the financial report, right? Yeah, yeah. Aquí vamos a ponerle check. Analysis of data, right? And eh, la otra me dijo make Analysis report. Eh, financial report. Financial report. Uh algo delicado eso, sí. And important, right? Okay. Uh -huh. What else? ¿Qué otra cosa más? Um how do you say uh, um and I the analysis de mm -hmm. A accounting analysis nice. Okay yeah. it, thank you very good Me, es, esa canción que se oí me recuerda las la canciones que le ponía a mi niña y yo okay eh, de ¿Sí? uh -huh. noé please what are your duties noé um, i every day check the bank account check the bank the bank account de la compañía, ¿verdad? Okay, good. Yes, I do the checks. How do you say checks check. in English? Checks. Uh -huh. make the checks. Okay. Así como chequeaba, um, checks. Uh -huh. um, uh -huh. What else? Bueno, creo que es um, de contabilidad, ¿verdad? No es. El principal es de contabilidad. Accounting, ¿ya ¿verdad? The accounting. account, ahí está. Bueno, excelente, ¿no es? Fátima. Gracias, ¿no es? Fátima, ¿qué hace usted en su trabajo? Check the paper, uh, hey, check ah. the, the money. Ah, ok. Uh, so I we'll say handle, handle money. Manejar dinero, yes. ¿verdad? Handle money. Sí, ah. yes, yes. la el billete, ¿verdad, Fátima? ¿Eh? Sí. Okay. La netfonera. <laughs> ok. ¿Qué más? Creo que es suficiente, ¿verdad? Mm, mm, mm. Sí. Ok. Sí. Ra yes. Raquel, por favor. Um, check the payroll. Ah, check, the payroll. Eh, no. Make salary records. Ah, oh, make salary records. Make cards. Make cards. Mm -hmm. eh, make contracts. No sé si así es. Mm -hmm. sí. Make contracts, contract. yes. Contracts. Mm -hmm. Sí. Contracts. Mm -hmm. Referencias laborales, no sé cómo. Eh... Autoyus referencias que, laborales en ah, inglés. Pero eh, usted revisa las referencias laborales de otras personas, ¿sí? Así sería. Sí, yo hago la llamada para confirmar la ah, referencia. Ah, ok. check, check information. Entonces, porque no solo es, no solo es eh, una cosa, sino que es llamar para chequear la información, ¿verdad? check information o confirm, podría decir también, ¿verdad? Confirm, ¿y como es de clientes? Confirm the client's information, ¿verdad? Si se llama Pedro, pues hay que confirmar que de verdad se llame Pedro. Si trabaja en la constancia, pues hay que, que comprobarlo, ¿verdad? Ok, excelente. Excelente, thank you, thank you. Walter, please. Usted trabaja también en contabilidad, ¿verdad, Walter? Sí, así es. ok. O sea, aquí muchas de las cosas que están aquí me imagino que usted las hace también. Sí, solo hay una que no, que no está. Que okay. es, ¿Cuál sería? Import of goods. Ah, import of goods. La importación de, de a mercadería, ¿verdad? De, también pueden decir merchandise. Mm. También, mercandise. Import merchandise. Very good. Se ve que maneja documentos donde eh, también está en inglés la, la información, ¿verdad, Walter? Sí, incluso alemán. Oh, sorry, hi Hitler, danke, <risa> danke, <risa> danke, y thank you, you know, okay, good. ¿Qué me falta? Ah, Verali, right? Ajá, Verali, ¿qué es lo que hace en su trabajo, Verali? Uh. Check de invoice. Ah, check de invoice. Ay, Por aquí está, ¿verdad? Eh, check de invoice. Ajá. Este, no sé cómo se dice, teacher. Um, yo elaboro retaseos. Ups, retaseo, Hay una palabra. Retailer. Eh, déjame ver, retailer. ¿Qué es? es retaseo es de, de ropa, ¿verdad? Eh, no. Este, no. No, no. Uh -huh. Retailer no. es cuando, cuando alguien hace por menor alguna cosa. Ajá. Los retaseos es donde se hace el establecimiento del costo de la mercadería que ingresa para hacer. Okay. Entonces, de, hagámoslo de algo más Hagámoslo algo más general, ¿verdad? Check merchandise. Check, ah, okay. Más general, ¿verdad? Maybe. Um. también este I uh, check the payrolls. The payrolls, okay, good. uh -huh. Okay, very good. Thank you. Eh, también se hago eh, control interno. Okay, In uh -huh. internal audit. Yes. Okay. Auditoria interna. right? Okay, hey, teacher. Yes. I help budget. Ajá. Uh -huh. Make budget. Usted el que hace el presupuesto, su compañero. Make. Make the budget, hace el presupuesto. Uh -huh. Ah, okay, okay. Make the budget, yes. Ok. Eh, y Rodolfo sería... Eh, give messages, right? Ok, good. Very good, so that's it. Those are some of the, there are more, right? Yo sé que hay un montón de cosas que uno hace en el trabajo que, que nos pasaremos toda la noche hablando de eso, pero más o menos, uh, aquí está el vocabulario en inglés para que ustedes lo, lo puedan utilizar, ¿verdad? Si quieren, vamos a practicar la pronunciación. Let's do it. Repeat after me, please. Check the bills. Accounting. Make the payroll. Make the purchase orders. Make the customer's invoice. Check the vendor's invoice. Check analysis of data or data you want to say right data or data make financial report make financial report accounting analysis check the bank account make the checks Handle money, make salary course, make cards, make contracts, confirm the client's information, import of goods. Aquí me faltó una para, me imagino que también lo hace esto. Eh, Walter, ¿verdad? Export, importación y exportación de mercadería, ¿right? Import of goods. Sí. Export of goods. Trabaja con aduanas, me imagino, Walter también. Ok. Check merchandise. Internal audit. make the budget give messages okay very good so any extra question no questions good so now we're going to check a, a book right Let me share this with you. Okay, here we have some people, right? Just give me a second. Permítame un segundito, okay. que me faltó algo. Okay. Interviews, right? Entrevista, the bulletin. What's your schedule like? ¿Cuál es su horario? Qué actividades hace? What are your activities, right? Eh, a qué hora se levanta, a qué hora va al trabajo, qué es lo que hace en el trabajo, verdad? Sus responsabilidades en el trabajo, um, a qué hora almuerza, a qué hora regresa a casa, eh, qué hace para relajarse, eh, qué obligaciones tiene en su casa, etcétera, etcétera, right? Sus actividades diarias en la casa, en el trabajo y también estudiando, ¿verdad? Porque también están estudiando ustedes, ¿ok? So, in this case is eh, your schedule, su horario. ¿Qué es lo que hacen? Todas las actividades que ya vimos, todas las actividades que ya vimos, tanto en su casa como en su trabajo o para relajarse. ¿A qué horas hacen todo eso? Ok, let's start with Brittany Davis, then Justin Reed, and Maya Cho, Maya Cho. Okay, that is a musician, right? Uh, Justin Red is a city tour guide, and Brittany Davis is a college student, a estudiante de universidad, right? So listen, please. Page forty-one, exercise eleven, reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, City Tour Guide. What's your schedule like? I get up at 6:15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6:30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3:30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay? Now notice right? What's your schedule like? My classes start. I get up, I take the bus. I have a job, I work in this other world, right? I study. So notice the, the activities right that Brittany does. Now the city tour guy, get up, start to work, run, have breakfast, okay then uh finish work have dinner work on fridays work on saturdays and work on sundays now eh, maya right maya cho eh, work at night right play play music in this case right have dinner take a taxi and go to bed. Good. Now we're going to make one exercise, please. And you help me, please. What activities they do? Okay. The first one, look. She gets gets up, right? Activity number one, she gets up. Lo primero que hace Brittany es levantarse, right? Después de eso, ¿qué es lo que hace? Let's read, please. Vamos a leer lo que dice aquí. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m. in the college, right? So I get up at 7. Okay? And take the bus to school. So three activities: get up, start classes, And take the bus, right? So, what is first? ¿Qué es lo que hace primero? Se levanta, she gets up, she gets up. Luego, ¿qué hace? Vamos a ver, Raquel, ¿qué hace después, Brittany? She takes the bus, the bus. She takes the bus. Se levanta y toma el el busón, el chusón, the bus. Ok, Raúl, después de tomar el bus, ¿qué hace? De, de, and de at noon? Okay, look at the activities here. Lo primero se levanta, ¿verdad? Luego she takes the bus. Luego aparece she goes to class, she works, and she studies. ¿Cuál de estas actividades, Raúl, hace después de que agarra el bus? Leamos aquí. My classes start at 8 a.m. So, I get up at seven and take the bus. Ok, ¿qué hace después de las clases, Raúl? Perdón, después de tomar el bus. Ok, después de tomar el bus. Job, she job the uh, delivery. Ajá, pero eh, si quiere, Raúl, aquí abajo están las actividades más explícitas. ¿eh? Ah, ok, ok. Y están, mire, she goes to class, she take the bus, she works... She studies and she gets up, right? Si se fijan, le vamos agregando una S al verbo, ¿verdad? Y en el caso de go, le agregamos ES. A study le cambiamos la Y por I latina y luego le agregamos ES, ¿verdad? Porque es tercera persona. Ok. Sería she bueno? works. No. Antes de trabajar, hace algo. Se levanta, agarra el bus. Y después, ¿qué, qué hace? Va, vamos a ver, eh, Verali, que nos ayude un poquito ahí. Uh, no. De, um, okay, don't worry, don't worry, eh, después de que ella va a la escuela, ella va a trabajar. No, no, pero vea, lo, vea el orden. Primero se levanta, después se agarra el bus y después qué hace. Eh... She goes to class, she works or she studies. She goes to class. She goes to class. Ok, very good, porque dice aquí, mire, my classes start at 8. Las clases comienzan a las 8, ¿verdad? Entonces, lo que hace ella se levanta a las 7, antes de la clase, obviamente, no después va. Después de eso, agarra el bus, ¿verdad? No al revés, van. Primero tiene la clase después agarra el bus, no. Primero se levanta, agarra el bus y después va a clase, ¿sí? Ok, después de ir a clases, Fátima, ¿qué hace? She gets up, she takes the bus, she goes to, to, to class. Después, ¿qué hace? She works or she studies, Fátima? ¿Qué hace después? ¿Trabaja o estudia, Fátima? ¿She works o she studies? Ah, she studies. Sí, studies. Se pone a estudiar, ¿verdad? Pero no. Antes de estudiar, hace algo. No. Antes de estudiar, hace algo. Mire, sigamos, ¿verdad? When do, when do your classes end? They end at noon. Dice, las clases en la universidad terminan al mediodía. Then, dice, como dice uh -huh. por ahí Raúl, ¿verdad? I have a job. Tengo un trabajo. I have a job at the library. Uh -huh. Entonces. Ah, pues que... trabaja primero. She works. She, she works. Ok. And finally, Carla, please. And finally, she studies. She mm -hmm. studies. bien. So, nice. Number one, she gets up. Number two, she takes the bus. Number three, she goes to class. Number four, she works. And number five, she studies. Right? Ese es, ese es el esquema, las actividades que hace Britney. Ahora nos vamos a Justin Reed. Ya más o menos entendimos cómo está la cosa aquí. Y leamos lo que hace Justin. Dice, I get up at 6.15, me levanto a las 6.15, and I start at work at 9, y luego empiezo a trabajar a las 9. What do you do before you work? Pero antes de trabajar, ¿qué hace? Bueno, dice, I go for a run, dice, sale a correr, I go for a run at 6.30. Se levanta a las 6.15, sale a correr a las 6.30, ¿ok? Then I have a breakfast at 7. Ok. Y después de tener su desayuno, me imagino que se va al trabajo, ¿verdad? At 9 a.m., right? And after work, le pregunta: ¿Después de trabajar, qué hace? I finish at 6.30, yeah. at 6 p.m., yeah. right? Ok. Termina su trabajo a las 6. And I have dinner downtown. Y va a, a cenar al centro. ¿Do you work every day? No. Solo trabaja los viernes, los sábados y los domingos. Qué chivo, ¿verdad? Un trabajito así hay que conseguirnos. <laughs> ok, good. So, number one, please. ¿Qué es lo primero que hace? Vamos a ver quién me va a ayudar. Eh, Noé, please. ¿Qué es lo primero que hace Justin? Justin Reed. He gets up. He gets up. Very good. Uh, doing. He goes for, runner, for hey. a runner. He goes for a run. He goes for a run. Very good. Tatiana. He has breakfast. He has breakfast. Good. He has breakfast. Now, uh, Irving. He gets up, he goes for a run, he has breakfast. Luego, ¿qué hace, Irving? Eh, repeat, please. Number one, he gets up, se levanta, ¿verdad? Number two, he yeah. goes for a run, sale a correr ahí al parque bicentenario, ¿verdad? Number three, he has breakfast, desayuna. En number four, Irving. Is, um, B, start works. he starts work. He starts work. And finally, uh, Walter, please. Walter, ¿qué hace de último, Justin? Después de trabajar, dice que uh -huh. los sábados y domingos. No, tra no trabaja los viernes, sábados y domingos. Solo, ese, Hasta sol ahí llega. solo esos días. Pero, pero después del trabajo, ¿qué hace él? ¿Qué hace él en su casa? Ah. Walter. Lo leemos, va, dice. Uh, I go for a run at 6.30 a.m., and then I have breakfast at 7. And after work, listen, uh, and after work, I finish at 6 p.m., yeah. and I have dinner downtown. I yeah. He eats dinner. He eats dinner. Breakfast. No, no, breakfast, no. En la noche <laughs> no tiene breakfast. He eats dinner, right? El cena en oh, la dinner. noche, sí, dinner. Breakfast es desayuno. Break quiere decir quebrar. Y fast es el ayuno. Quebrar el ayuno o desayuno, ¿verdad? Desayuno quiere decir ir en contra del ayuno. Y breakfast quiere decir quebrar el ayuno. Breakfast. Porque usted desayuna, te come. ¿Sí? Entonces quiebra el ayuno. <laughs> so, again, number one, he gets up. Number two, he goes for a run. Number three, he has breakfast. Number four, he starts work. And number uh, five, he eats dinner. Okay, let's go to Maya. Vámonos con Maya. Well, I work at night. Dice que trabaja en la noche, ¿verdad? I go for to work at 10 p.m. Hasta las 10 de la noche empieza a trabajar la pobre. When toca música, ¿verdad? And he I play on three three yes, 3 p.m. 3 a.m. Hasta las 3 de la madrugada, ¿verdad? Trabaja ella, ¿ok? What do you do after work? Y después de trabajo, I have dinner. Cena a las 3 y 30, miren, pobrecita, 3:30. Or for, for. Then I take a taxi. Luego agarro un taxi. And what time do you go to bed? ¿Y a qué hora se va a la cama? 5 a.m. in the morning, right? Hasta las 5 de la mañana. ¿Ok? Good. So... Eh, Alejandro todavía sigue manejando, me imagino, ¿verdad? Eh, si llega a tiempo a casa, Alejandro ahí nos enseña, nos, nos enciende la, la cámara cuando llegue a casita. Ok. vamos a ver. Raúl, please. Number one. She goes to work. She goes to work. Tatiana. She, she has dinner. Sí. Mm. Pero antes de cenar termina de hacer algo. ¿Qué es lo que hace? Uh, she finish work, finishes work. She finishes work, right? Muy bien. Vean que como el verbo termina en SH, le agregamos ES, ¿verdad? Y en el caso de have, habíamos dicho que este es, este es irregular, ¿verdad? En lugar de decir she has, decimos she has. ¿Sí? Ella, ella tiene la cena, ¿verdad? Ok. Number one, she goes to work. Number two, she finishes work, right? And number three, Irving. Después de terminar su trabajo, ¿qué hace, Irving? She has dinner. She has dinner, correct. She has dinner, right? Now, Walter. ¿Qué seguiría, Walter? algo pequeño ahí, pero lo podemos agrandar un poquito más. Ahí estamos. Ajá, Walter. No. Pero antes de, de irse a la cama tiene que hacer no, algo. Hay que ir a sacarse. Ajá y toma el taxi, yeah. pero ¿a dónde se va? Aquí está, ve. She goes. Uh, sí, ah Walter. She. She's She... Go She goes She's home. Going home. She goes home. She goes home. Doing. Home. She goes home. Hello. Te las active. ¿Qué es lo He último que hace? She goes to bed. Pero a María no le hemos preguntado, ¿verdad? Perdone, María, ya le vamos a preguntar. No. ¿Verdad? Yo sé que usted está deseosa de yeah. contestar también. <laughs> ok, good. So, this is it, right? Now we're going to practice more. Un poquito más. Ok, look. We have Marcha here, right? Tenemos a Marcha. Ella hace algo, una rutina todos los días, ¿verdad? De lunes a, a, a viernes. Monday to, to no, Monday to Sunday. Sorry. And we have this activity. Look, get up early, go to work, exercise, see friends, see family and study, right? Look at the days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Get up early. Go to work. Exercise. See friends, see family, study. Okay, good. Now, Monday, Tuesday, Wednesday thursday friday saturday sunday good now we're going to listen and check what, what the things are right vamos a chequear cuál actividad hace marcha okay so pay attention please page 40 Exercise 8 Listening. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday. And I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Page 40, Exercise 8, Listening. Marsha's Weekly Routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and. I only get up early on weekdays. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday are weekdays. Saturday and Sunday, weekend. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, weekdays. Saturday and Sunday, weekends. Right? Okay, so listen again. Early every day, Marcia. Well, no. I only get up early on weekdays and. I only get up early on weekdays. Okay, so Maria. What days she get up early? ¿Qué día se levanta temprano? Weekdays. Ajá. Uh -huh. So it means Monday, Monday, Thursday, Wednesday, Wednesday Thursday, Friday. Cling! Correct, Maria. Very good. Now let's continue with the next one. On Saturdays, I go to school from Monday to Friday. I go to school from Monday to Friday. And I work on Saturdays. And I work on Saturdays. So I get up. Look, let me see. Hey, Marcia. Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday and I work on Saturdays. So I get up around seven o'clock. How about on Sundays? Okay, let me see. Tatiana, go to work. What day? In qué día va a trabajar? Monday. Okay, listen again. Friday, and I work on Saturdays. So I. Uh-huh. Again? I go to school from Monday to Friday, Friday. and I work on Saturdays. So I get. A... Uh-huh, Tatiana. Saturday? Saturday, very good. She goes to work on Saturdays. Good. Continue. She's up around seven o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week. I swim three times a week. Three times a week. On Mondays. On Mondays. Tuesdays. Tuesdays. And Thursdays. And Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. Play tennis Saturday after work. So I exercise four days a week. Okay, so this is difficult, right? Esta pregunta está difícil. Raúl, please. What days does she exercise? Monday. Uh huh. Tuesday. 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 Uh huh. Tuesday, Thursday. Uh -huh. So let's no, no. Okay. Sí, están correctas. Pero le faltan dos no más. Listen. And I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the. Okay, yes, no, Raul? Okay, uh, Monday? Mm hmm. Tuesday Thursday Tuesday, Tuesday and Saturday Okay good so no th Thursday right Thursday okay. Uh-huh. Monday Tuesday Thursday and Saturday Listen Every day I swim 3 times a week on Mondays Monday, Tuesdays Tuesday. and Thursdays Thursday. Oh and I also play tennis on Saturdays after work So I exercise 4 days a week what about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? When do you see your friends and family? Right. This question is for Noé. Ah, Ariel, ya está en casita. Ya le vamos a preguntar también. Okay. Good. Noé, please. When does she see the family? Look. Let's see. I see friends on Fridays and. Uh -huh. Noé, when does she see friends? She see she sees her friends at the, the friday and saturday when do you see your friends and family let's see i see friends on fridays and saturdays and uh -huh. fridays and saturdays and, good and, sees, and, okay, she, wait, wait. And, and she sees her family at Sundays. On Sunday. Vamos a ver si es cierto. Nos va, nos va a comprobar ahí, Ariel, a ver si es cierto. Okay. That's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays. And that's in the evening. And I visit my family on Sundays. Uh -huh, Ariel. See her friends? She sees her friends when. Friends is Saturday um, Friday and Saturday. Friday and Saturday, okay. Está de acuerdo con nuestro. Family, family Sunday. Excellent, very good, correct. And study. ¿A quién le vamos a preguntar que no le hemos preguntado? Eh, vamos a ver. Alejandro, me imagino que. Todavía iba de camino, me dijo, que no le estaba pegando la señal. Pero aquí casi no hemos Bueno, le vamos a preguntar a Fátima, vamos a ver Fátima. When does she study? ¿Cuándo estudia? Escuchemos. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. When do you study? Every day. uh-huh when does she study? ¿Cuándo estudia, Fátima? Enciende el micrófono, Fátima. Ay, ah, sí, sí, lo tengo apagado. Every day, dice. Every day. Monday, Tuesday, Wednesday, uh -huh. Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Si hubiera un día más, también lo estudiaba. Ok. A ver. Estudiosa, va, La estudiosa. Veámoslo por última vez, pero esta vez sí. vamos a poner... Lo escrito, ¿sí? Wow! Page 40, Exercise 8 Listening. Marcia's Weekly Routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. You're really busy. Pasa muy ocupada, right? Now, what about you? ¿Qué hay de ustedes? Pasan ocupados toda la semana. What mm. do you do? What do you do every, every every week, right? So I need you copy one activity per day, right? Una actividad por día. Yes. Here, for example, you can say mm -hmm. I. De todo lo que hemos visto, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. Yes. Vamos a compartir aquí la. Ok. De todas estas actividades, ¿verdad? Vamos a ver. Get up, get dressed, brush my teeth, comb my hair, brush my hair, shave, put on makeup, eat breakfast, come home. Make dinner, study, watch TV, get undressed, take a shower, or take a bath, go to bed. También tenemos leisure activities. Son actividades libres, ¿verdad? De eh, cuando no estamos trabajando o no estamos estudiando, son estas actividades. Exercise. Take a nap. Take a nap. Listen. On, uh, listen, listen to music. <laughs> yes. Fátima, vamos a apagar un ratito el micrófono, ¿verdad? <laughs> Excelente. Me gusta que esté pendiente, Fátima. Excelente. Good. Read. Play football. Check email. Go to the movies. Go dancing. Visit friends. Go out for dinner. Household chores actividades que hacemos en casa wash the dishes clean the house do the laundry take out the garbage go shopping y actividades que hacemos en el trabajo duties right make phone calls transport the product Check the papers, audit, ask for assistance, drive the truck, drive the car, drive the motorcycle, right? Ok, good. So, what do you do? Vamos a ver, ok, ¿qué es lo que hacen? Una actividad por, por día nada más, yes? Copy, please. Vamos a copiar todo, ¿sí? Just one activity. No pongan la oración completa, solo pongan el verbo y la acción, ¿verdad? Ok, please. Siete actividades que hacen. Una por día, right? En lo que terminan. Déjenme recordarles, bueno, los que están en, en, en Recursos Humanos ya lo, ya lo saben, pero, pero igual se lo recuerdo, que tienen como fecha límite para entregar los documentos para el siguiente módulo hasta el 10 de febrero, 10 de febrero, ¿ok? Tienen que hablar con Recursos Humanos, ¿verdad? Y si ustedes tra trabajan en Recursos Humanos, ustedes ya saben que, cómo enviar los papeles para el próximo módulo, ¿verdad? Además, les recuerdo que la plataforma tienen que trabajarla al 80% como mínimo, ¿verdad? Pero obviamente ustedes no va a sacar 80%, ustedes van a sacar 100%, ¿sí? También quiero recordarles que algunos de ustedes me preguntaban eh, cuándo hay que hacer el examen de, de medio curso porque este viernes llegaremos a la mitad del curso. El viernes tendríamos nuestra décima clase, ¿verdad? Esta es nuestra clase número 8, ¿sí? Y el viernes sería la clase número 10. Entonces estaríamos a la mitad del curso. ¿Tienen ustedes hasta la medianoche del viernes para terminar tanto lo que es, son las cinco tareas, como el examen, ¿verdad? Y el sábado, pues yo voy a estar revisando los que, los que han trabajado, ¿verdad? Los que han sacado 100%, ¿sí? Que es la mayoría. Tienen que dar su, su máximo esfuerzo, ¿verdad? Hacer su esfuerzo por, por no faltar a clase, ¿verdad? Miren ahí Ariel y, y, y José Rodolfo, pues... Eh, pasan muy ocupados en sus trabajos, pero miren, aunque sea manejando, pero ahí van con la clase, ¿verdad? Lo felicito y a todos en el grupo porque, ¿verdad? Estamos bien noche, perdón, trabajando. Ok. También recuérdense que en la plataforma están los videos, ¿verdad? De las conferencias. Si alguien faltó un día en clases, pues eh, puede estar ahí revisando los videos. Y por último, eh, también les mando yo material extra en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Hoy les mandé un video de, de listening, de escuchar. Ustedes escuchen y van respondiendo. Esto es un ejercicio como el que hicimos ahorita que acabamos de, de terminar, ¿verdad? Que ayuda a mejorar el, el oído, ¿ok? Vamos a pasar lista en todo esto, que siguen trabajando. Ok. So, Raquel. Present. Irving. Present. Tatiana. Present. Carla Verónica. Present. María. Present. Josué. Jesús Ariel. Present. Estela Veralí. Veralí. Present. Noé Edilson present Raúl present doing 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 se nos desconectó Dubin vamos a ver Sí. Ok, good. Sí, tiene problemas con el Internet. Ah, bueno, bueno. ¿Mandó algún mensaje ahí en el grupo? No. Es que somos compañeros de trabajo. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, muy bien. Me dijo que si le hacía el favor de comunicar. Está bien, no hay problema, no hay problema. Ya se va a conectar, ya me imagino. Ok. Fátima. Presente. Ok, good. Very good. Now we're ready. Estamos listos. Now, let's start with Noé, please. One activity on Sunday. La oración me la va a comenzar con I. Por ejemplo, si usted eh, toma una siesta los domingos va a decir I take a nap. Si usted lava los trastes I wash the dishes. O si usted desayuna, bueno siempre hay que desayunar, pero puede decir eso I I have breakfast, o I eat breakfast. Entonces cualquier actividad que usted haga, la va a comenzar con I. Amán Noé, please. Okay, I buy a delicious coffee on Monday. Sunday, Sunday. Eh, Sunday. Ah, sorry. I, I buy a delicious coffee on Sunday. Very good. raul monday I, I go out to the i go out to the run. to run to run run, <laughs> Como run. run, ¿verdad? run. i go out to run very good now tuesday fatima hola tuesday Yo sé. Yo sé. Ah, ¿qué, ¿Qué hago, dijo? Porque ¿qué, hace, hace? ¿Qué hace eh, los, los martes? Mm. Eh, um, ay, ¿Cómo le puedo decir? Trabajar, pero ¿cómo? I work. I work. Así de sencillo. I work. Yes. I, work. Yes. Uh -huh. I work. On Wednesday. Bueno, ahora la vamos a poner más difícil, Tatiana. Me va a decir, on Wednesday I work, on Wednesday I, I make dinner, on Wednesday I, I watch TV o cualquier actividad, pero me va a tener que decir on Wednesday. ¿Ok? Good, come on. Mm. On Wednesday I check the paper. Ok, good. Estela, eh, please, Thursday. On Thursday. Uh, on Thursday, I go the exercise, exercise. Exercise. No, go to exercise. No, I exercise. Ah, okay. Um, again, again. On Thursday. On Thursdays, I exercise. Good, Carla. Please, Friday. On Friday I go to work with my pet. With your oh. pet? <laughs> Lleva yeah. trabajo su perrito. <laughs> No, work. Ah, uh, work. Work. <laughs> Sorry. I, okay. walk, uh, I yeah. walk my dog. Uh -huh. Yes. On Friday I walk my dog. Good. Saturday, Raquel? On um, Saturday, I go to the church. Excellent. Very good. También hay que darle tiempo a Dios, ¿verdad? Now, Maria, on Sunday. On Sunday, I see my favorite program. Excellent. And what is your favorite program, Maria? Law and Order, Special Victim Unit. Oh my gosh. Very good. Excellent. Irving, please. Monday. Monday I report at work okay on Monday I report to work right okay good Ariel Tuesday I drive my motorcycle uh -huh. on Tuesday on Tuesday I drive no, in this case Ariel uh, Tuesday, I ride. Ride. I ride. I ride. Uh -huh. okay. The car, the motorcycle, the bus, drive. The drive. Bike, uh -huh, The bicycle, the motorcycle, and the horse. Ride. Ride. Mm -hmm. okay, okay. The big brother, también el, el hermano grande de la familia, ¿verdad? También nos montamos en él. <laughs> okay, Walter, please. On Friday. Uh, I go to work on Friday I go repeat please I, I go to work I go to work okay, good. vamos a ver que si tenemos buena memoria alo right? what does ya, ya, ya me perdí también yo solo vamos a hacer una pregunta nada más porque ya, ya se me olvidó también eh, what does What does Ariel Du. Do? Híjole ya me olvidó, pero me imagino que todos los días, ¿verdad? Ok. What does Ariel do on Wednesday? Levanten la mano el, el que quiera participar. Ahí hay la, la señal, por favor. What does Ariel do on Wednesday? Veamos. La manita ahí, no veo ninguna No veo ninguna manita. Ah, ahí está. Raquel, please. Drive. Motor. No, he, he. He. Ajá. He, drive. No, he rides. Ride. Uh -huh. Lo vamos a escribir aquí R para que. He para, ride. Un, un segundito, un segundito. Ok. okay Regáleme un segundito. qué vamos a borrar todo esto porque ya, ya lo. Ya lo vimos, ¿verdad? Ok. He drives a car. He rides a motorcycle, ¿verdad? Ok. Se maneja un carro. Sí. Se maneja un bus. Se maneja... Pero las motos, las bicicletas, los caballos, los burros, porque hay gente que sube a los burros también, eh, y, y los hermanos mayores, ¿verdad? It ride, se monta uno en ellos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos al libro, el cual ya lo perdí. Ah, aquí está. Yes. Ok, now, again, Raquel. What does Ariel do on Wednesday? ¿Qué es lo que hace Ariel en los miércoles? He rides his motorcycle. su motorcycle. Su motorcycle. Okay. Very good. Thank you, Raquel. Uh, Ahora, okay. Walter. I mean, eh, eh, vamos a ver qué hace Walter los viernes. What does Walter do on Friday? Levantando la mano. ¿Qué hace Walter los viernes? What does Walter do on Friday? No puede ser si es el último que participó. Vamos a ver. Dijo una oración sencilla. Lo que ustedes hacen de lunes a viernes. No he, he is a work He works Ajá, uh -huh. he works He works Excelente, he works Recuerde que es sujeto, verbo y complemento En este caso he works on Friday ¿Verdad? Ok, good, any question? ¿Hay alguna pregunta? Para irnos al libro Questions bueno, como, como hay un montón de actividades, ¿verdad? Actividades que hacen ustedes todos los días, actividades de, relaja, de relajamiento en su tiempo libre, actividades de, de quehaceres domésticos y actividades de, de la oficina. O sea, son un montón de actividades que ustedes pueden hacer durante un día o durante toda la semana, ¿sí? Ok, entonces ahorita vamos a ir al libro. Page 25. Vamos a ver la página 25, ¿yes? Page 25. Y no encuentro el libro. Ah, ya lo encontré. Es que tengo un archivo abierto ahí, por eso no lo veía. Ok, good. Please. Eh, here, right. It He says: ask five classmates about their daily routines at work. Ok, este ejercicio es de lo que ustedes hacen en el trabajo, right? Entonces me van a hacer la siguiente pregunta. Voy a escribirla aquí. Me van a hacer esta pregunta. Si quieren la copian ahí en el cuaderno, por favor, o le toman una captura de pantalla. Que solo es una pregunta, pero What do you do at work? ¿Qué es lo que hace en el trabajo, verdad? What do you do at work? What do you do at work? También podemos preguntar si quieren cambiar, verdad? What do you do? In your company? También se puede preguntar eso, ¿verdad? O, oh, what do you do in your office? Sí, hay varias opciones. Pero la más común es que no todos trabajamos en oficina, ¿verdad? What do you do at work? ¿Qué es lo que hace en su trabajo? ¿Ok? Ready? Good. Y entonces, si tienen el libro por ahí, Fátima me dijo que ya lo vi impreso, ¿verdad, Fátima? Ya lo tiene imprimido. <laughs> ya lo tiene impreso, Fátima. Estamos viendo el manual. Raquel, ¿se ve el, man ¿se ve el manual? Yes, teacher. Yes, yes. Ok, good, good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ok, los que lo tengan eh, ya impreso, pues pueden ir escribiendo ahí si quieren, ¿verdad? que okay, los demás, pues ni modo, hay que en el cuaderno, ¿verdad? Copien el número de página. La página 25, ¿verdad? Y está en esta actividad. Vamos a preguntarle a cinco estudiantes, ¿ok? Good. Now, Raquel, please. You make the question. Tú, Raúl. Entonces escríbame en su cuaderno, me va a escribir en el cuaderno. Raquel y todos los demás todos van a escribir lo siguiente Raúl Raúl Campo, right y para practicar yo sé que hace pues el nombre de Raúl Raquel pero pregúntele en inglés verdad What is your name y la segunda pregunta es What do you do at work las dos preguntas me las va a hacer a Raúl okay vamos Raquel Okay eh, what's your name? My name is Raúl Campos. Ok, escribiendo todos, please write. Si tienen el manual, ahí en ese espacio escriban, ¿verdad? Los que tienen el manual, aquí van a poner Raúl Campos. Y los que no en el cuerno solo pongan número uno y ponen el nombre de Raúl, ¿verdad? Ok, continúo, Raquel. Okay. Raúl, what do you do? at work. I make budget I make budgets. I make budgets. Voy a compartir aquí cómo se escribe budget para que todos sepamos presupuesto, ¿verdad? Budget. Quiero ver si lo puedo escribir con lapicito. Uh. No, perdón. No puedo escribir con lápiz. Bueno, aquí vamos a escribir con. Ok. Budget. Ok, presupuesto. Budget. Ok. Pero cuando lo copiemos, vamos a copiar así, miren. En lugar de poner I make. The budget, me van a poner he makes the budget, porque no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Raúl, ¿ok? Entonces aquí en el uno me van a poner Raúl Campos, he makes the budget. He makes the budget, ¿right? Ok, now. Eh, María, me le va a preguntar a Walter las dos preguntas, ¿verdad? What is your name and what do you do at work? Okay. What is your name? My name is Walter Barri. Good. Now copy, please. Number two. copiemos todo. Es el número dos. Walter. What do you do at work? Ah, Walter, escuchó la pregunta, Walter. Eh, no, no escuché. Repeat, please. What do you do at work? Uh, yeah. no, hacer... Check the papers. Ay. I check the papers. I check the papers. Okay, ¿cómo vamos a copiar nosotros? Irving. ¿Cómo vamos a copiar en la número dos, Irving? He check a paper. He checks con una S, ¿verdad? He checks the papers. He checks he the checks papers. Checks papers. Okay, good. Thank you, Irving. Thank you. Thank you very much. Okay. Bueno. Okay. Now, Noé me le va a preguntar Noé a Tatiana. Okay. What's your name? My name is Tatiana Vázquez. Number 3, Tatiana Vázquez. Continue. Continue, Noé. What do you do at work? Make I I I, I, I make I make the payroll payroll payroll, the payroll, payroll. vamos a the ponerlo payroll. acá ok voy a ponerlo acá para los que ya se les olvidó verdad payroll, payroll I make the payroll las planillas payroll sí I make The payroll pero ¿cómo vamos a poner nosotros nos vamos a poner i make the payroll She Sí. She, 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 she makes si ah, She makes. She makes the payroll, right? right? The payroll. Good. Ahora eh, a, Ariel me si va a preguntar a, a si What is your name? Uh huh. Okay. My, my name is Veraliz Sigüenza. Copy, please. Copy. Veraliz Sigüenza. Veraliz Sigüenza. Mm -hmm. Continue. Next question. What do you do in at work? At work. In At work, yeah. What, at do work. You, what do you do? What do you do at work? At work. Okay. Eh, I check the invoice. I check the invoice. La factura, ¿verdad? Pero esa el invoice es como que es más completo, no es como la que les dan en un restaurante a ustedes. Lo que uh -huh. es más, más formal la factura, ¿verdad? El invoice. Uh -huh. Que es como una declaración de, de compra de, de productos más que todo, ¿verdad? Es el invoice. Ok eh es like in voice in voice pero cómo vamos a poner she shakes in a voice no she makes she, she makes in voice así sería verdad es, es eh, checks sería ah no checks sorry yes she uh -huh. checks Shex. Invoice, invoice, or invoice. oh, the invoices, invoices. Yeah. Yeah. Good, Maria. Number five, please. Make the question to Carla. Okay, what is your name? My name is Carla Vasquez. What do you do at work? I make push orders. Make, right? Aquí no lleva la S, ¿verdad, Carlita? Uh -huh, así es. No lleva la S. Uh -huh. Porque usted dice I, ¿verdad? Ok. okay. I make purchase or orden de compra. ¿verdad? Purchase sí. orders. No, en plural lo vamos a poner porque me imagino que hace varias, ¿verdad? Uh -huh. I make purchase orders. I make Purchase order. Copiemos, por favor. El número cinco. I make purchase orders. Okay. Good. Entonces, Teacher. Ya tenemos, ya tenemos los cinco, ¿verdad? Ya tenemos los cinco. Sí. Ah, uh -huh. please. Repeat, please. Ah, repeat. Excellent. Eh, María, please. Repitamos nuevamente. Ahí no escuchó bien Ariel, así que vamos a preguntarle otra vez a, a Carla, ok, please. Ok. What is your name? My name is Carla Vázquez. What do you do at work? I make purchase order. Purchase orders. Purchase orders. Ahí está, ¿verdad? En la pantalla. Ahorita, Ariel. Purchase orders. Invoices. Invoices. Thank you. You're welcome. Invoices, right? Payroll. Payroll and budget, right? Budget. Yes. What? ¿Cómo quedaría o cómo lo tendríamos que anotar nosotros? Si... She, ah, si... She, 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 no, she makes, dijo, ¿verdad? She makes purchase order. She makes. Siempre le vamos a agregar la S, Ariel, cuando es tercera persona, cuando es he y she solamente. O en este caso, cuando es Carla, ¿verdad? Carla makes purchase order, porque Carla es una mujer, es una tercera persona. ¿Sí? Okay, ready? Vale, entonces vamos a practicar una vez más. Tenemos tiempo? Sí, hay tiempo, yes. Let me see. Good. Number one, please. ¿Quién no ha participado? Ariel, ¿verdad? Walter Ariel y Duwin. Ok. So, number one, Duwin, please. Number one. Ok. Me va a decir el nombre y me va a decir qué hace, ok. Number one. My name is Duwin. No, 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 wait, wait, so, excuse me. Perdón, Duwin. Eh, vamos a hacer la tabla que, que hicimos. Los nombres, a quién le preguntamos en la uno, a quién le preguntamos en la dos. En la 3, en la 4 y en la 5. ¿A quién le preguntamos en la 1, Dewey? Acabo de ingresar. Pichero, ah, perdón, perdón. 5. Ah, bueno, entonces no. Ah, pero la 5 sí se la puede. Ah, pues usted me va a hacer la 5, Dewey. Ok. Walter, eh, usted también se salió un ratito, ¿verdad, Walter? Eh, yo dije la 2. Usted dijo la 2, ¿verdad? Ajá, muy bien. Sí. Muy bien. Eh, entonces, vamos a ver. Bueno, preguntemos, preguntémosle a todos, ¿verdad? Ariel, number one, please. La uno, Ariel. Raúl Campos, he Raúl makes budgets. He, he makes budget. budgets. Clubs. Ah, he ¿Ariel? makes clubs. Los demás sí, <laughs> va <iba> en silencio. <ríe> Virtual <ríe> clubs. Virtual <ríe> clubs. <ríe> Esto se llama. Ah, no me le están aplaudiendo. Eh. Walter, no veo que esté aplaudiendo. Vamos, Walter. Walter, míreme. Ok, apláudale a Ariel, por favor. <laughs> Tiene ahí su forma, Walter. Fátima, no la veo aplaudiendo, Fátima. <laughs> very good. Vamos a ver los demás. Aplaudiendo todos a Ariel, por favor. Yes. Very good. Thank you, thank you. Now, number two. Vamos a preguntar la dos. Eh, a Raúl le vamos a preguntar la dos. Ok, Raúl. No, eh, Walter Berríos. Ajá. He ships a papers. He checks, he checks. He checks, no he ah. checks a papers. No, no, pero, muy bien, Raúl, permítame. Es que cuando decimos a, ah, estamos diciendo solo uno. me imagino que, <laughs> pobre Walter, un montón de papeles ha de ver, ¿verdad? <laughs> Así de tener el escritorio, Walter. Entonces, digamos, he checked papers. He checks paper. Again, Raúl, please. Okay, uh, Walter Berrios, he checks papers. Excellent, very good. Claps, claps to Raúl. Everybody, come on, everybody. Very good, thank you. Se llama aplausos virtuales, ¿verdad? Okay, Noé, number three, Noé. Okay, number three. es Tatiana Vázquez. Uh -huh. she makes the payroll excelente very good la cuatro voy a pedir un voluntario number four please volunteers number four volunteers number four volunteers raise your hand please hands up Meralice, ajá, uh -huh. uh -huh. ok Raquel, thank you, thank you come on, Veralí Sigüenza Veralí uh -huh. Sigüenza she checks the invoice excellent and Duwin please usted le dejamos las cinco, ¿verdad Duwin? Do, do it please, number five hey. Carla Vázquez ah, perdón, perdón, do it. discúlpeme le vamos a aplaudir a Raquel también, discúlpeme okay. Raquel, applause for you everybody Noé, come on, very good ese aplauso no lo veo muy fuerte, Noé. <laughs> Solo así, no, así. <laughs> thank you, thank you. Ahora sí, Duwin. Uh, Carla Vázquez. Uh -huh. she, make, she makes. Pull, she makes. Four chase orders. Good. Claps to Duwin, Claps. Everybody, please. Excelente. <laughs> Raúl hace como que se está yendo. Está bien, Raúl. <laughs> Excelente, Raúl. Thank you. Ya estás en pijamor, Raúl, ¿verdad? Está bien. Es válido hasta ahora, sí. Ok, good. Now, any question? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora voy a hacer unas dos preguntas, ¿verdad? Rapiditas. Eh, let me see, a ver si me acuerdo. Es okay, que como yo no he escrito nada, ¿verdad? Vamos a ver si me acuerdo. Eh, Teacher, one yes? Question. yes, tell me. Eh, ¿Cómo se escribe shakes Checks. Ah, ahorita mismo. Como chequear, ¿verdad? Checks. Así, mire. Check. Y cuando es tercera persona es checks. Ok, ahora vamos a hacer preguntas. Okay, thanks. You're welcome. Ya lo borré, ¿verdad? Checks. Ahí está. O oh, check. Gracias. Chequear, como un cheque, se escribe lo mismo. Okay. Vamos a hacer preguntas. Ok. Eh, vamos a ver. Ok, le see a quien le preguntamos. Eh, Noé, please. Noé. ¿Das no, okay. pues. does, does Walter check papers? Yes, he does. Yes, he does. Ok. Eh, vean que cuando digo, ¿Das Walter check? No digo, ¿Das Walter checks? ¿Por qué no? Porque eh, cuando usamos la pregunta. Ya, usam, ajá, ya usamos el das usamos el auxiliar entonces no necesitamos ponerle la s en el verbo ¿verdad? pero cuando ya está en afirmativo sí ok now eh, doing does Carla ride a motorcycle no Nochi no Nochi dasen. very good no, she doesn't. Very good. Tatiana. Uh, das, ¿Das Carla.? Ah, no. Permítame a ver si me acuerdo. Ah, uh, yes, ya me acordé. Tatiana, ¿Das, das eh, Raúl? Raúl creo que era, perdón. Que tengo mala memoria. Da Raúl make the budget? Jessie. Sí. Yes he doesn't. No no no. Yes he. Yes he. Does. Yes. Very good. Ok. Very good. Y voy a preguntar algo que está bien, bien sencillo, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, Fátima. ¿Das Ariel does Ariel ride a motorcycle? Ariel. Yes, yes, he doesn't. No, no, yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Very good. Excellent. Yes, right? he does. Very good. Now, yes, any question? He... Any question? Hay preguntitas? No? Ok, entonces los últimos diez minutos nos vamos a la para, la plataforma, right? y ahí terminamos la clase eh, solo quiero recordarles el horario de ahora el horario para este día es el siguiente antes de entrar a la plataforma ¿verdad? si no es me va a olvidar eh, voy a comenzar con Beralí verdad con después, después vamos a ver después Josué Adam eh, pero Josué no ha no estado conectado. No sé si se va a conectar a la clase de tutoría. ¿Verdad? Entonces, eh, Veraliz, si quiere nos, nos extendemos un poquito más, ¿verdad? Por si no se conecta a Josué. De acuerdo, teacher. Está bien, no, no hay problema. Teacher. Ok. Yes, yes. Can I take his time? Ah, ok, good. Ah, pues entonces... Eh, este, Veralí, entonces voy a tener a Noé. No, no, permítame. Permítame un segundito, ya, ya me confundí. Este, es que Noé. Noé va. Ah, pues no, 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 no. Regálame un segundito, disculpe que, me, que esté confundido aquí. Eh, primero dijimos que vamos a poner. Ah, es que Veralí me pidió ayer. Eh, estar en el primer turno, ¿verdad? Sí, entonces ¿Sí? el turno de Veralí queda queda libre ¿verdad? Y Ariel me dijo va, entonces vamos a hacer así, miren va, lo voy a escribir para que no se me olvide y, y lo escriben ustedes porque aquí podemos jugar con el tiempo, ¿verdad? Entonces voy a tener eh, los primeros 10 minutos a Beralí ¿sí? Después de ver a Lee, voy a tener a Ariel, me dijo, ¿verdad? Permítame. Ariel me dijo que quería dos turnos, ¿verdad? Sí, está bien. Ariel, ¿verdad? Entonces, Ariel, con usted estaríamos de diez y veinte a diez y treinta, así sería, ¿verdad? Ok. Y después iría Noé. Noé, ¿verdad? Ok no después seguiría eh, raúl no no raúl no verdad ya terminamos sí permítame perdón que estoy bien perdido ahora sí ya, ya encerré es que tengo bien chiquito el, el papel por eso por eso me pierdo vaya entonces ver y ya, Iría con un turno, ¿verdad? Después, Ajá. después estaría Ariel con dos turnos. Sí. Y Noé, ah, pues sí, a Noé le tocan dos turnos entonces, Noé. Noé. Sí, así sería. Solamente eso sería, ¿verdad? Porque no, no sé si se va a conectar Josué. Yo creo que no, ¿verdad? Pero ahí podemos tomarlo. Déjenme ver. Sería entonces Veralí de 10 a 10 y 10. Anote, por favor, Veralí. De 10 a 10 y 10. Eh, Ariel de 10 y 10 a 10 y 30. Y Noé de 10 y 30. A 10.50. Y me queda un turno libre. ¿Quién lo quiere tomar los últimos 10 minutos? <laughs> ¿Hay alguien que quiera? Eh, teacher. Sí, sí, diga. I, I want just 10 minutes. 10 minutos. Ah, perdón. Entonces no quiere 10, no quiere 20, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy bien, entonces tengo más tiempo, ¿no? Entonces iría de 10 de diez y 30 a 10.40. cuarenta yes thank you ok you're welcome you're welcome entonces tengo dos turnos libres al, al, al final sería de 10.40 cuarenta a 11. no sé si alguien quiere anotarse verdad bueno Quedan libre esos dos esos dos turnos verdad eh, de 10:40 a 10 a 11. El que quiera anotarse, pues es bienvenido. Sí, ok, good. Now let's go to the platform. Nos vamos a la plataforma. Eh, one, two, three here. Okay, section two, right? Section two. Task number eight, right? Tarea número ocho. What do you do in the morning? I take a shower. I eat lunch or I prepare my supper. My supper is my dinner. My dinner, right? Okay. My supper is my dinner. What do you do in the morning? ¿Qué hacen ustedes en la mañana? Okay. Take a shower, eat lunch or prepare my supper. Understand? ¿Entienden las preguntas? Yes. Okay. Continue. Number two. I go to the park. I go to the park at night, at midnight, or in the morning. Okay, aquí un asunto de lógica, ¿verdad? Good. Let me see. Do you work every day? Do. con el auxiliar do, ¿right? Do you work every day? Yes, I am. Yes, I do. ¿O yes do? Yes, I am. Yes, I do. Yes do. Ya vimos dos temas, ¿verdad? El, el verbo to be y el verbo en presente simple con el auxiliar. Eh, con el auxiliar, permítame, voy a mover aquí un poquito, con el auxiliar do y das, do y das, ¿right? Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she, perdón, yes, does she. Yes, she does, o yes, she does. ¿Ok? Creo que el ejercicio que estuvimos haciendo lo, lo, lo resolvimos, ¿verdad? Y la número 5, vamos a ver... Con, uh, ya es la hora de terminar, ¿verdad? Entonces, eh, solo termino con esta y eh, voy a repasar eh, la asistencia. Este día, pues, eh, hicimos muchas actividades y mucha práctica y no me quedó tiempo de trabajar en, en, en los en los grupos, ¿verdad? Así que mañana mañana vamos a hacer el trabajo de grupo, ¿les parece? ¿Ok? Porque me quedo pendiente lo que les envíé en WhatsApp. Esas dos paginitas las vamos a hacer mañana, ¿les parece? Vaya, entonces sería I drives the bus, I takes the bus o I take the bus. Solo recuérdense que cuáles son las personas a las que le agregamos ese, ¿Verdad? Sí. Y hay. Ustedes tienen que recordarse. Perdón. Si le agregamos ese o no le agregamos ese, ¿verdad? ¿Ok? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Question. Question. Ok, atendan. Les vamos a pasar la asistencia. Give me a second. Ok, Raquel Betzabé. Present. Irving. Present, present. Tatiana. Present. Carla Verónica. Present. María Guadalupe. Present. Josué Adán. Jesús Ariel. Present Estela Veralí. Present Noé Gómez Present Raúl Ernesto Present Duwin. Present Walter Ednilson Enilson Ed sorry Present Alejandro Rodolfo rosario present okay good thank you have a good night have good, good night. night good night have a good night bye good night god bless you bye 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 bye, bye.